La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo dio a conocer que en los destinos de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2024, en donde se estarán ofertando más de 3.000 vacantes disponibles. De acuerdo con el titular de la dependencia, José Francisco Trujillo, este martes se realizó en el Instituto Tecnológico de Cancún con la participación de diferentes hoteles y empresas, entre ellas Alstom Ferroviaria, compañía involucrada en la construcción del Tren Maya. En Cancún tenemos el día martes en el Instituto Tecnológico, ahí va a estar el CECAT. El día miércoles en Playa del Carmen, en la UNIT, y el día jueves en la ciudad de Chetumal, en el domo del Instituto Tecnológico. Les invitamos a que acudan, vamos a tener una gran variedad de vacantes, ¿sí? Que probablemente les pueda interesar a la población que nos acompaña. Mire, yo creo que alrededor en esas cuatro ferias de empleo vamos a estar hablando de unas 800 vacantes. Se mencionó que dicha empresa está en búsqueda de supervisores eléctricos, líder de cuadrilla, mecánicos, ayudantes generales, por lo que ofrece sueldos semanales, prestaciones de ley y superiores, vales de despensa, seguro de vida y uniformes. Pues hay de todo, hotelería, hay muchos hoteles, están también las navieras, en el caso de Playa del Carmen, también aquí de Cancún. Les repito, también hay esta oferta para el Tren Maya, no para la obra, sino para la operación, ¿sí? Entonces, también hay para el sistema penitenciario del estado. Entonces, va a estar muy atractiva la oferta laboral. Buscan electricistas, técnicos. Porque le voy a repetir, como ya es para el tema de la La operación, operación de ¿sí? arte, esos ya son Entonces, permanentes. esos ya son permanentes, ¿sí? Es una empresa privada, Alstom, que es la que se va a encargar de los temas de operatividad técnicos, ¿sí? Y del mantenimiento. Los hoteles que participaron en esta feria fueron Palladium, Ava Resorts, Royalton Splash Riviera, negocios como Gomart, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estuvieron ofreciendo vacantes con salarios desde los 15 mil hasta los 20 mil pesos mensuales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.